Padre bendito, usted que puede, yo sé que puede convertir al pecador. Aunque la carne sea dura, quebrantase el corazón, lo hace una nueva criatura dándole el primer amor. Llevando también tus cargas, para que mires lo bueno que es el Señor. Convertido en Jesucristo, heredero del Creador, nadie más ha dado la vida como Cristo el Salvador. Tengan cuidado en las pruebas, ya que en el mundo tenemos mucha aflicción. Se disfraza como oveja, Satanás engañador, orando es como velando, no caemos en tentación. Somos más que vencedores, aunque en el mundo tenemos la tentación. Pero si reconocemos cuando cometemos error, tenemos como abogado a Jesucristo el Salvador. Que bautizó a Jesús, el que fue enviado delante de mi Señor. Voz que clama en el desierto, busca la cosa de Dios, y así cuando Cristo venga no te encuentre pecador. Y después no te lamentes de aquellos juicios de la gran tribulación. Para los que se quedaron no tienen perdón de Dios. Se predicó el evangelio por toditas las naciones. Canto joropo sabroso, con este grupo la música del folclore. Clarines de la llanura, este nombre se le dio. Con arpa, cuatro y maraca se glorifica al Señor. Si tú quieres conocerlo, amigo mío, te debes rendir a Dios. Reconociendo el pecado que tiene en tu corazón, Jesucristo dio la vida con su sangre, Él nos compró. Elías retó un debate con los profetas Baal, para que descienda fuego cuando empezara a clamar, se consuma el sacrificio que se iba a preparar. Empezando los profetas, por mucho tiempo su Dios no quiso escuchar, como no tenían respuesta ya cansado de gritar, saqueándose con cuchillo por el cuerpo y desangrar. Elías acercando el pueblo, mirando al pueblo, edificando un altar, yo les voy a demostrar que mi Dios responderá. Descendió fuego del cielo consumiéndose el altar. Degollando los profetas, con una espada nadie se pudo escapar. Huyendo por el desierto no lo fueran a matar, metiéndose en una cueva su vida quiso salvar.